Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy estamos en la parte de mi comedor. Vamos a estar haciendo una limpieza bien profunda de esta área porque, como ven, todo el desastre que tengo aquí en esta mesa de cajas que he estado pidiendo por internet, todo esto es para organizar la parte de mi alacena. Ustedes ya estuvieron viendo ese video de la transformación y, bueno, por ahí voy a estar retirándolas, voy a estarlas pasando a su lugar. También he comprado algunas decoraciones para la temporada de otoño que ya pronto se va acercando y estoy muy emocionada por traerles esos videos. Bueno, lo primero que me gusta hacer es retirar todo lo que no pertenece aquí a la mesa y también voy a retirar toda la decoración para que me sea más fácil a la hora de limpiar. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Soy muy honesta con ustedes, yo no limpio las ventanas o las persianas todos los días cuando sacudo, sino que lo hago una vez a la semana porque siento que en esta parte se acumula bastante el polvo. Cuéntenme ustedes cada cuándo limpian sus ventanas. Yo lo estoy haciendo con un trapo de microfibra y un poco de Windex. Es el turno de limpiar el comedor y para esta parte sí me gusta hacerlo casi todos los días porque aunque no lo utilizamos muy seguido para comer, yo todas las mañanas vengo a desayunar a esta área. Porque aquí en Estados Unidos se usa muchísimo tener comedor y no usarlo porque en la cocina, como ustedes saben, casi todas las cocinas aquí en Estados Unidos tienen barra y entonces ahí la gente, y me incluyo, yo también antes comía ahí, pero me puse a pensar que el comedor solo está de adorno, así que dije no más, tengo que empezar a utilizarlo. Y bueno, por acá también estoy limpiando las partes de la base de abajo porque, como les digo, quiero hacer una limpieza bien profunda y aquí había bastante polvo acumulado. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you. Para la parte de la alfombra yo la aspiro de esta manera porque es muy gruesa y a la hora de pasar la aspiradora normal siento que se queda trabada, como que se la quiere comer. Es un poco difícil de esta manera, pero también queda súper limpia porque me enfoco en las partes donde hay bastante basura. También puede llegar a ver los pelitos de mis perritos que a veces andan caminando por aquí. Y ahora sí me voy a pasar a acomodar toda la decoración que tenía para el verano, porque como les digo, para el otoño todavía falta un buen rato. Así que lo único que no coloqué fueron los cubiertos porque ya se me hacía mucho y quería colocar menos cosas. Hoy día
día también me quiero enfocar en mis plantitas porque ya las he tenido muy abandonadas. Por aquí les doy una toma rápida de algunas de las que tengo. Tengo más en las diferentes áreas de mi casa, pero en esta ocasión quiero trasplantar esta belleza de planta. Que de hecho donde la quiero trasplantar, ahí había una igualita. Por ahí ustedes la están viendo, pero la plantita que tiene rojita se le murió. Entonces, el otra vez fui a la tienda de IKEA y miré esta planta. Entonces, mi esposo me la compró y estoy muy contenta de trasplantarla porque esta planta ya se miraba muy triste. Y ojalá Dios quiera y esta planta no se marchite, porque yo les comenté en un video pasado que yo a veces he trasplantado plantas y se empiezan a marchitar. No sé por qué sea eso, pero aquí lo estoy haciendo con mucho amor, con mucha dedicación, para que esta planta me dure muchísimo tiempo. Y ahorita les quiero compartir un poquito la comida que yo les pongo. I wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would give. Aquí les muestro la comida que yo les pongo a mis plantas. Solo les pongo un palito, lo parto a la mitad para cada planta. Y esto no lo hago todos los días, sino que lo hago cada 6 meses porque les dura muchísimo. Bueno, así de esta manera se ponen súper bonitas. Y ahora sí vamos a pasar a aspirar y también voy a estar trapeando esta área del comedor. Make you feel like you're safe, cause all I need is just someone like you, someone like you. Yeah, we could try to leave it all behind. And we don't have to think about it. Oh, baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your wall. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, cause all I need is just someone like you, someone like you. Y ahora sí, acompáñenme a conocer el mini huerto que tenemos mi esposo y yo. Esta es la primera vez que tenemos un huerto y estamos muy emocionados porque nos ha dado bastantes vegetales. Es una bendición tener nuestro propio huerto porque aquí hemos aprendido a cómo cuidarlo y también tenemos vegetales que son más sanos. Por aquí quiero mostrarles que he cortado este pepino. De hecho, son muy pequeñitos, no han crecido mucho, pero la verdad están muy ricos. Y también tenemos chiles de diferentes, creo que estos son los serranos. Y también por ahí les muestro los chiles morrones. Este está muy pequeñito, pero ya está. De hecho, ya se estaba pudriendo. Ahorita se los quiero mostrar. Ya lo tuve que cortar. También tenemos tomates y también de los cherries. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Este pepino. Hay otro que apenas va. Ese de allí es el que voy a cortar, está allá, está grande. Y creo que por acá había otro que estaba
creciendo. Pepinos hay bastantes, más que están escondidos. Les muestro lo que estuve cortando del huerto. Corté pepinos, chile morrón, tomates, tomatito cherries. Abajo hay chiles. Ya estamos de regreso en la parte de la entrada y ahora sí nos vamos a poner manos en acción a seguir limpiando. Voy a estar pasando para la parte de abajo todas las decoraciones para que no me estorben y pueda ser un poco más fácil a la hora de limpiar este espejo, que muchas de ustedes siempre me preguntan que si es una manualidad que yo hice, y no, lo estuve comprando ya hace bastante tiempo en la tienda de Home Goods. Me gusta muchísimo, siento que en esta área queda bastante bonito. Y bueno, ahora me paso a limpiar estas mini persianas. También me gusta limpiar las puertas porque siempre estamos pues abriéndolas y dejamos aquí todas las bacterias. Bueno, es bueno también pasarle el trapito, aunque sea una vez a la semana, para quitarle todo el polvo que llegue a tener. Muchas de ustedes recordarán esta planta que era una belleza, eran unas hortensias en color rosita, pero miren, ya se marchitaron. Voy a estarles quitando todo lo que ya está marchito, voy a regarla para ver si crece, porque por ahí todavía tiene como unos retoñitos, y ahorita me voy a pasar a limpiar la parte de mis escaleras que están un poco llenas de pelos. Esta es la primera vez que las invito a conocer el cuarto de maquillaje, mi cuarto donde tengo mi closet. Nunca se los había mostrado en ninguno de los videos, pero
quería mostrárselos para que vean el desastre que tengo. Tengo muchas cosas que he acumulado y la verdad es que me quiero deshacer de bastantes cosas. Por ahí les muestro el vanity que está súper, súper cochino. Porque a veces me vengo aquí a arreglar y dejo todos los productos aquí afuera porque me voy al trabajo bien carrereada. Así que voy a estar guardando todo lo que no va aquí en la parte del vanity porque aquí solamente me gusta dejar como las brochas, algunos labiales, mis perfumes. No tantas cosas porque me gusta que todo se vea un poco más sencillo. Una vez que recogí algunas de estas cosas, voy a estar limpiando este espejo. Este vanity me lo hizo mi esposo ya hace muchísimo tiempo. De hecho, ya hasta se me fundió un foco. Quiero ir a la tienda a ver si lo encuentro porque se ve un poco raro de esta manera. También voy a estar limpiando la parte de arriba porque ahí se acumula bastante el polvo. Siempre trato de limpiar este vanity, pero a veces sí se me junta el cochinero. Y pues como les digo, yo tengo que trabajar y uno viene a las carreras a arreglarse y todo y deja todo aquí el regadero. Y miren por acá esta suciedad que me encontré en la parte de arriba. Hasta se me cayó toda esta basura para abajo. Pero bueno, aquí vamos a seguir limpiando la parte del vanity. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up. Spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji saxophone. We'll order in a bunch of. Este perfume es uno de mis favoritos. Ya como ven por aquí se está acabando. Lo uso todos los días para el gimnasio porque tiene un olor súper bonito, bien fresco. No es como de esos empalagosos. Huele bien rico. Es de Tiffany. De hecho tengo otro que es como una tirita más delgadito. Me voy a pasar a esta área donde tengo algunas de mis bolsas. Voy a estarlas retirando para limpiar y volverlas a acomodar. De hecho, me quería deshacer de algunas porque por algún tiempo, díganme si yo no soy la única, pero la verdad es que por algún tiempo yo soy como adicta a comprar. Bueno, era adicta a comprar bolsas y luego después de otro tiempo fui adicta a comprar zapatos y después de otro tiempo a ciertas cosas que uno se va llenando de bastantes cosas y va acumulando. Entonces, esa es una de las cosas que me gustaría más adelante ir depurando bastantes cosas. Por lo pronto quiero depurar alguna de mi ropa porque no quiero tener tanto. Ahorita van a estar viendo que ya ni me cabe la ropa. Saqué bastante, bastante. Así quedó esta área donde tengo algunas de mis bolsas. Hice todo lo posible porque quedara más organizado, pero la parte de abajo sí me quedó un poquito amontonado porque no tengo dónde acomodar las bolsas que son en color negro. Y esta la voy a tirar. Es idéntica a esa que está ahí abajo porque miren qué fea está. De hecho, tengo más bolsas donde está el área de los zapatos. Creo que también voy a tirar algunas porque no quiero tener tanto, tanto amontonadero. Esta pared está así porque aquí tiene un espejo, pero se me quebró. Y bueno, ando en busca de uno para colocarlo en esta área. Voy a comenzar porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que acomodar toda mi ropa. Toda esta de aquí son los pantalones y shorts del gimnasio. De hecho, acá tengo más. Quiero acomodar el closet que está ya de vestidos. Y bueno, limpiar todos los zapatos. A veces me estreso muchísimo en este cuarto. Quisiera depurar todo porque algunos de estos zapatos solo los tengo como de adorno. De adorno, escuchen bien, porque ya no me los pongo. Algunos son muy altos, es por eso que yo aquí casi tengo puras botas porque es lo que más me gusta en la temporada del frío, pero otros sí están de adorno, tengo que admitir eso, sí. Y acá en este estante están todos mis tenis, ahorita se los voy a mostrar, pero de hecho creo que voy a comenzar por acomodar toda mi ropa y ahorita al último voy a limpiar este mueble. Ya tenía muchísimo que la verdad no limpiaba aquí, solamente a veces el vanity, pero está tremendamente lleno de polvo. Ahorita les voy a mostrar los zapatos. You don't have to do
one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Como vieron, ya estuve sacando bastantes licras de las que utilizaba para el gimnasio, porque como me compré todos estos chores, ya no quería tener tanto amontonadero y a veces algunas de estas licras pues ya no las utilizaba porque son como muy coloridas. Son las con las que empezaba cuando entré a esta adicción que es el mundo del fitness. Y bueno, por acá vamos a estar acomodando en este espacio. De hecho, yo no tenía mi ropa del gimnasio en esta área, sino que estaba en la área donde está la pared. Ahorita van a estar viendo yo donde tengo las chamarras y todas las blusitas que son del gimnasio, pero se estuvo cayendo ese rack y ya nunca lo he arreglado porque me dio como mucha hueva. Entonces dije, bueno, más adelante espero que mi esposo me haga como otros muebles para que yo pueda seguir acomodando pues esta ropa, porque siento que aquí se ve muy amontonada en la parte de abajo y quiero que se vea como un poco más ordenada, más organizada. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Y ahora sí me voy a pasar a limpiar este estante donde tengo todos los tenis. Aunque no crean, aquí se acumula bastante basura porque donde yo vivo llueve muchísimo. Entonces cuando entro a mi casa yo suelo siempre en la mera entrada quitarme los zapatos, los agarro en mi manita, vengo y los pongo en el lugar donde van. Y a veces pues ustedes saben que los zapatos traen como zacate, tierra y esas cosas, y este mueble tenía toda esa basura, pero ahorita me estoy poniendo manos en acción a limpiar muy bien con estos trapitos que son muy mágicos de microfibra, un poco de Windex. Y por ahí quiero mostrarles el estante, el rack, que les digo que ahí en la parte del medio tenía los pantalones del gimnasio, pero esa parte se estuvo derrumbando, así que ya no la acomodé. De hecho, el tubito que tenía pues se rompió. Y por eso estuve acomodando todos los pantalones del gimnasio en el área que ya les mostré. Ya saqué todo lo que tenía en el closet en la parte de arriba. ¿Pueden creer que en ese pedacito yo tenía todo esto? Ahorita voy a depurar mucha de esta ropa. Estos de aquí son vestidos nuevos. También aquí tengo algunos nuevos colgados que quiero organizar. Y esa bolsa y todos esos pantalones son del gimnasio, son los que saqué de este pedazo. Ya casi acabamos, ya solamente me falta limpiar todo este estante que tiene mis zapatos. Ya me andaba por ahí cayendo porque esta silla se balancea para todos lados. Esta silla ya la quiero tirar porque está súper sucia. No sé si muchas de ustedes las recuerdan. Son las que yo tenía cuando comencé a hacer videos en la parte de mi cocina, pero se estaban haciendo muy feas. Y bueno, me la traje aquí y ya desde entonces la he tenido por mucho tiempo, pero ya están súper sucias, hasta se mancharon, ya ni se les quita. Bueno, ya por ahí estuvieron viendo que estuve limpiando y también reacomodando todos mis zapatos. Tenía algunos en el suelo y también los estuve acomodando para que se vea un poco más limpio, más organizado. Ya está todo listo, ya nada más me falta aspirar y todas estas chamarras que son las que estaban aquí en este closet, creo que las voy a pasar al otro cuarto que está aquí al ladito. Ahí también hay un closet porque
No me caben aquí en este closet. Siento que en cualquier momento ese closet se va para abajo. Así que mejor las voy a colocar en el otro, ya que todavía falta un poco para invierno. Y ahora sí les voy a estar mostrando el resultado final de cómo estuvo quedando mi cuarto de maquillaje slash closet. Espero que este video te haya gustado muchísimo, que te puedas inspirar, que te hayas motivado muchísimo para que tengamos nuestros hogares súper, súper limpios. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se quedan conmigo hasta el final del video. Deseo de corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Les mando un abrazo muy, muy grande y los veo en un próximo video. Bye. Do you think about the things we used to do?